Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noticias Telecosta. Quien está nuevamente con ustedes, Adriana Gabaldó, informándole de todos los acontecimientos ocurridos a nivel regional, nacional e internacional. Comenzamos informándoles que se implementará en el Consejo de Cartagena el debate sobre el préstamo de 250.000 millones de pesos al distrito. Los concejales de la bancada conservadora en el Consejo, Edgar Mendoza Salén, Said Adechine Carrillo y Jorge Useche, presentaron una propuesta de control político en la que piden a la administración distrital para que en los próximos días rinda un informe detallado de todas las obras de infraestructura adelantadas durante la vigencia anterior, que tuvieron resorte financiero en el crédito de los 250.000 millones de pesos que se presentaron a la bancada privada durante el gobierno del alcalde Dionisio Vélez. Para ello se citará a los titulares de la cartera del Departamento Administrativo de Salud, DADIS, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, a la Oficina de Control Interno del Distrito, a la Personería Distrital, Contraloría Distrital de Cartagena y a los representantes legales de la firma de contratista que participaron en las obras a adelantar en el distrito como vías, escuela y centro de salud. En el periodo anterior se le dieron las facultades al alcalde Dionisio Vélez para que presentara a la banca el monto antes mencionado y poder avanzar en un conjunto de obras en barrios de las tres localidades. El hecho generó controversia entre los gremios de constructores porque presuntamente firmas constructoras locales habrían sido excluidas. Los concejales estiman que los faltantes podrían estar en el orden de los 60.000 millones de pesos. Es por eso que el concejal Jorge Useche exige solicitar que se le explique a la plenaria cuáles son específicamente y en detalle las dificultades de orden financiero, administrativo, técnico y legal que se han presentado en la ejecución de las obras que fueron contraídas con el mencionado crédito. Proyecto de acuerdo busca promover el uso de recipientes biodegradables en la ciudad de Cartagena. Ante la plenaria del Consejo fue presentado por el cabildante de la U, César Pion, el quinto proyecto de acuerdo radicado a nombre de esa colectividad en este segundo periodo de sesiones ordinarias. Se trata de una iniciativa que promueve el uso de recipientes desechables biodegradables en la comercialización de alimentos. La medida obligaría al comercio formal o vendedores estacionarios a ofrecer sus productos en desechables fabricados con material que puedan descomponerse por la acción de elementos químicos naturales como el sol, el agua y las bacterias. De igual forma, la propuesta también hace un llamado a LEPA, DADIS y Espacio Público para que sean las entidades que diseñen e implementen una campaña con productores, distribuidores y consumidores, con el fin de incentivar la utilización de los mencionados envases y empaques, buscando una mayor responsabilidad por el medio ambiente. Abro comillas. Estos productos biodegradables no solo son más económicos, sino que también poseen características saludables, no emanan sustancias tóxicas, son más manejables en microondas y tampoco liberan alérgenos que afecten nuestro bienestar, como si lo hace el plástico. Vamos a colocarle toda la buena energía al proyecto para que Cartagena lo adopte como suyo y de esta manera vamos aportando a preservar nuestro medio ambiente. Cierro comillas, expresó el concejal César Pion. La iniciativa pasará a estudio de la Comisión Tercera o de Asuntos Generales, quien evaluará su conveniencia y legalidad. Se obtuvieron más de 30 retenciones de mercancía en el mercado de Basurto este fin de semana. Con un nuevo intensivo operativo de recuperación de espacio público, la Alcaldía de Cartagena interviene en el mercado de Basurto. Aunque constantemente se realizan operativos de control, el mercado de Basurto es una de las zonas más críticas de la ciudad en cuanto al comercio informal y el uso indebido del espacio público, explicó Carolina Lenes Arriola, gerente de Espacio Público Movilidad, que seguimos encontrando la misma problemática de carretillas en las vías. Hay demasiados inconvenientes para la movilidad y las personas no tienen libertad de locomoción. Eso es lo que estamos tratando de garantizar para que los ciudadanos sientan que pueden transitar libremente. Desde el miércoles a las 6 de la mañana se intervino el sector La Cuchilla, Avenida Pedro Heredia, Avenida Lago, Transversal 23 y algunas zonas internas del mercado en donde se levantaron más de 30 actas de retención entre mercancía inmobiliaria. Este operativo se realizó hasta el fin de semana pasado. El balance del operativo realizado en el centro histórico la semana pasada tuvo un impacto positivo, por lo que esta semana se realizará en Basurto y posteriormente en Boca Grande, especialmente en las playas. Abro comillas. Esta es una zona bastante crítica en donde se
están presentando muchos vendedores que no tienen ningún tipo de confianza legítima y que no son de la ciudad, y algunos son extranjeros, indicó Lenes. La funcionaria también afirmó que se continuará realizando la labor operativa y trabajando en la política pública, revisando qué es lo que no ha funcionado anteriormente e implementando nuevas medidas a fin de encontrar soluciones de fondo para esta problemática que no solo es local, sino también nacional. Hacemos una breve pausa de minutos, continuamos informándoles en Noticias Telecosta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Telecosta, integración regional. Con agua todos nacemos, flotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Agua de el año 2016. ¿Qué esperas? ¡Renueva tu hogar ya! Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos. Antes, 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos. Antes, 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 31B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya, Anorca Comercializadora. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos Ganayá y Supergiros es una realidad. Operando con más de 600 puntos Ganayá en Bolívar y más de 10.000 Supergiros en todo el país, generamos empleo a más de 10.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención de domingo a domingo, jornada continua, nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Ganayá y Supergiros, cada vez más cerca de ti. Nuevas lámparas a gas natural que te trae Surtigas, una solución energética para tu hogar que beneficiará a toda la familia. Irradia luz permanente equivalente a dos bombillos de 60 watts. Produce energía limpia, garantizando un servicio continuo. Es un gasodoméstico de alta tecnología con materiales de larga durabilidad con garantía de 2 años. Puedes adquirirla y financiarla a través del recibo de gas hasta en 72 meses. ¿Qué esperas? Adquiere tu lámpara a gas natural y disfruta de luz permanente en tu hogar. Lo que Cartagena esperaba. Después de 4 años, el Whisky Something Special presenta el reencuentro Tour 2016. Silvestre Dangón y Juancho de la Espiella. Viernes 1 de julio, Estadio 11 de noviembre. Más del 20% de descuento hasta el 18 de junio. Boletería en Olímpica y Sao. Centro Comercial Caribe Plaza. Nao Boca Grande y Ticketshop.com.co. Silvestre Dangón y Juancho de la Espiella. Brindemos por lo que somos. Somos el Whisky Something Special. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Papá,
vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Disfruta la Copa jugando Chance, Doble Chance y Gane Combo. Para ser el feliz ganador de las rifas diarias de camisetas y balones de nuestra selección, solo debes tener la colilla ganadora. También podrás depositar tus colillas en los buzones autorizados y ser el feliz ganador de uno de los 10 televisores que estaremos entregando al finalizar el mes. Papá, vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Aplica condiciones y restricciones. Telecosta, integración regional. Continuamos informándoles que el Transcaribe ya inició con su ruta alimentadora hacia el barrio Boca Grande. Con 24 buses alimentadores y 30 paradas, Transcaribe impacta desde ayer a los usuarios de Boca Grande, que ya pueden disfrutar del servicio de transbordo hacia las estaciones oficiales del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Desde las 6 de la mañana de este domingo, los buses naranja comenzaron su recorrido por la turística zona, con lo que se espera brindar un mejor servicio de transporte público a los cartageneros y turistas. Los busetones recorrerán toda la avenida San Martín y retornarán por la tercera avenida y habrá 8 puntos para recargar las tarjetas. Durante las primeras horas de este domingo, la influencia de pasajeros fue poca. Sobre eso, el gerente Transcaribe, Humberto Ripoll, manifestó que se espera que con el correr de los días de la primera semana aumente el número de beneficiarios, tal como ocurrió en la ruta alimentadora de Ternera. La entrada en funcionamiento de los buses alimentadores a Boca Grande exhortó a los habitantes y trabajadores en Castillo Grande y el Laguito a solicitar que la ruta recorra estos lugares. A eso, Ripoll respondió que se debe tener un poco de paciencia. Abro comillas. Hay que recordar que la puesta en marcha 100% de Transcaribe está planificada por 3 años, por lo que en este tiempo van a haber áreas de la ciudad sin cubrir. Por eso pedimos comprensión y paciencia. No podemos salirnos del plan porque está sujeto, además, al proceso de chatarrización para no colapsar las vías de la ciudad. Cierro comilla, comentó Ripoll. Con Boca Grande son ya 4 las rutas alimentadoras Transcaribe que han entrado en funcionamiento. Las otras 3 son el Pozón, Crespo y Variante. El alcalde Manuel Vicente Duque firmó convenio para beneficio de la isla de Barú. El gobierno de Primero la Gente, a través del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, adelanta el convenio marco de corporación dado entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de India y la Fundación Mario Santo Domingo, Fundación Lucio García Mancilla, Corplaya, Fundación Hernán Echevarría, Fundación para el Beneficio, Situn, Fundación Mamonal, Consorcio Vial Isla Barú, Fundación Aviatur y Profamilia. El evento se llevó a cabo en el Salón Vicente Martínez Martel de la Alcaldía Distrital, donde todas estas organizaciones mostraron su indeleble propósito por apoyar a la población vulnerable de Ararca, Santa Ana, Barú, corregimientos de Cartagena. Con el objetivo de aunar esfuerzos logísticos, administrativos, humanos y financieros, el alcalde Manuel Vicente Duque firmó el convenio junto con el director de valorización Jorge Luis Marrimón y los representantes de las fundaciones y consejos comunitarios de la isla de Barú, abriendo con esto un proceso que propende por el mejoramiento de la calidad de vida en esta población insular. También destacaron la importancia del apoyo y participación de las entidades distritales para que se logre ejecutar el Plan de Desarrollo Social y de Renovación Urbana en la isla de Barú, en beneficio de dichas comunidades y de sus visitantes. La policía de Bolívar captura a 5 presuntos miembros de una banda que asaltaban un cajero automático. El pasado viernes del presente año, el reloj marcaba las 12:30 del mediodía cuando ciudadanos del municipio de Arjona Bolívar alertaron a la Policía Nacional acerca del asalto al cajero electrónico del Banco Agrario de esa localidad por parte de varios sujetos que portaban armas de fuego y se movilizaban en motocicletas. Esta información le permitió a los investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal, SIGIN, y a unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes activar la manera inmediata de plan candado en esa localidad, así como también los controles en las principales vías de ingreso y salida a poblaciones vecinas. Luego de varios minutos y con la colaboración de la ciudadanía, fueron capturados los presuntos asaltantes uno a uno en inmediaciones del barrio El Limonar. De ese municipio, en el procedimiento de registro e identificación a persona, los uniformados incautaron de 3 motocicletas, todas de marca Honda y color negra. De la misma manera, hallaron en poder de uno de los detenidos un arma de fuego tipo revólver calibre 38 marca Llama, con municiones. En el procedimiento de judicialización, los investigadores descubrieron en la base de datos que todos los detenidos le registran antecedentes penales por el delito de hurto calificado y agravado. Además, 2 de ellos participaron en el hurto a un carro de valores en la ciudad de Barranquilla hace aproximadamente un año. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación dentro de los términos establecidos en el Código Penal colombiano por el delito de porte, tráfico, fabricación de armas de fuego y municiones. Un juez con funciones de control de garantía les dictó libertad condicional mientras se llevan a cabo en las próximas audiencias las respectivas etapas del proceso judicial en contra de los detenidos. El señor coronel Víctor Hugo Arias, comandante del Departamento de la Policía Bolívar, agradeció el apoyo con informaciones por parte de la comunidad que permitió la captura de los presuntos asaltantes.
Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya continuamos con más información. Telecosta, integración regional. Con agua todos nacemos, flotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de el año 2016. ¿Qué esperas? ¡Renueva tu hogar ya! Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos. Antes, 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos. Antes, 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closet, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras y adornos para decorar tu hogar. A Norca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 31B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya a Norca Comercializadora. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos Ganayá y Supergiros es una realidad. Operando con más de 600 puntos Ganayá en Bolívar y más de 10.000 Supergiros en todo el país, generamos empleo a más de 10.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención de domingo a domingo, jornada continua, nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Ganayá y Supergiros, cada vez más cerca de ti. Nuevas lámparas a gas natural que te trae Surtigas, una solución energética para tu hogar que beneficiará a toda la familia. Irradia luz permanente equivalente a dos bombillos de 60 watts. Produce energía limpia, garantizando un servicio continuo. Es un gasodoméstico de alta tecnología con materiales de larga durabilidad con garantía de 2 años. Puedes adquirirla y financiarla a través del recibo de gas hasta en 72 meses. ¿Qué esperas? Adquiere tu lámpara a gas natural y disfruta de luz permanente en tu hogar. ¡Que Cartagena esperaba! Después de 4 años, el Whisky Something Special presenta El Reencuentro Tour 2016. Silvestre Dangón y Juancho de la Espiella. Viernes 1 de julio, Estadio 11 de noviembre. Más del 20% de descuento hasta el 18 de junio. Boletería en Olímpica y Sao. Centro Comercial Caribe Plaza. Nao Boca Grande y Ticketshop.com.co. Silvestre Dangón y Juancho de la Espiella. Brindemos por lo que somos. Somos el Whisky Something Special. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Papá, vive la Copa América con Ganayá Superheroes. Disfruta la Copa jugando chance, doble chance y gane combo. Para ser el feliz ganador de las rifas diarias de camisetas y balones de nuestra selección, solo debes tener la colilla ganadora. También podrás depositar tus colillas en los buzones autorizados y ser el feliz ganador de uno de los 10 televisores que estaremos entregando al finalizar el mes. Papá, vive la Copa América con Ganayá Superheroes. Aplica condiciones y restricciones. Telecosta, integración regional.
Gracias por ser sintonizados con nosotros en Noticias Telecosta. Seguimos informándoles que miembros de los trabajadores urbanos de la ciudad de Cartagena debatieron sobre el Transcaribe como competencia desleal. Miembros de los gremios de transportes urbanos de la ciudad de Cartagena, tanto de buses como de buseta, le exigen a la administración distrital encabezado por el alcalde Manuel Vicente Duque y a la Procuraduría Regional que procedan a abrir las investigaciones preliminar en Transcaribe en relación con los contratos de concesiones adjudicados para la operación del sistema integrado de transporte masivo en la ciudad. Según este gremio, el Transcaribe en el año 2014 realizó licitaciones públicas para la operación del sistema integrado de transporte masivo y como consecuencia se le adjudicó el contrato de operador 1 con Sotromac y el operador 3 Transambiental. Janet Tobón, propietaria independiente de transporte público colectivo, manifestó los incumplimientos ocurridos antes de la etapa pedagógica del servicio del Transcaribe. El incumplimiento es que ellos debieron, como lo dice el plan de implantación, 640 vehículos debieron ser retirados del sistema antes de iniciar la etapa pedagógica. Venimos mucho tiempo denunciando eso y pues en el periódico Universal Canadá se el titular. Solamente han salido 240 vehículos, entonces faltan demasiados. Entonces, ¿realmente cómo quiere la ciudadanía que se le preste un buen servicio, que Transcaribe, que tanto lo adora, sea lo mejor, si la misma ciudadanía está siendo cómplice del incumplimiento de los operadores? Aquí deben de salir esos vehículos, aquí tiene que haber plata para que pronto se chatarricen esos vehículos y realmente el sistema funcione. Plata. No, pues la plata no hay, o sea, ya los 19 mil millones que puso la alcaldía como Transcaribe operador para que se pagara la ruta 24 Ternera a Villagrande, pues ya se acaba la plata. Y me parece un desacierto grave que por ejemplo diga el doctor Ripoll, próximamente Socorro Fredonia, esa ruta no existe. Si vamos a hablar de Socorro, Socorro tiene tres rutas. La mayor ruta del cual es la ruta Jardines. ¿Cuántos vehículos tiene? 85. Si me hablan de Fredonia, yo me imagino que se refieren a Olaya. ¿Olaya cuántos vehículos tiene? Otros 85. Plata, que por qué los operadores, tanto el distrito como Transcaribe permiten que los operadores incumplan con el dinero. O sea, los operadores tienen que poner urgentemente lo que ya está pactado contractualmente para que se agilice el proceso de chatarrización y realmente el sistema funcione correctamente. Bueno, ese tema es gravísimo y el alcalde lo tomó muy folclóricamente, no viendo las repercusiones legales que se le puede presentar. O sea, supuestamente esos 200 pesos era para un fondo de contingencia, pero me gustaría que usted investigara. Esos 200 pesos, el 80% de esa plata fue para favorecimiento de los operadores y el restante fue para el fondo de contingencia. Yo sí quisiera saber cuando pasen 2-3 años a ver qué es lo que va a pasar con Transcaribe. Aquí, si no nos ponemos las pilas todo, va a ser el espejo de las demás ciudades, tanto como en Bogotá como el Cali. Aquí esto va a quebrar. Señores, ciudadanía, nosotros no estamos en contra. Yo soy del colectivo, no estamos en contra. Nosotros realmente queremos que este sistema funcione. Pero ustedes deben de presionar, ustedes tienen que realmente querer la ciudad, investigar y decirle, señores, ¿por qué Transcaribe patrocina las irregularidades que está haciendo un privado? Porque es que Sotramay y Transambiental es privado y nosotros no le podemos facilitar los incumplimientos de ellos. Los hechos son supremamente preocupantes. Apenas vamos por el 10-12%. Transcaribe es un proyecto para 450 mil pasajeros día, apenas vamos por 55 mil. Comenzamos con mucha improvisación, esto va a paso de tortuga. La gente no crea que esto ya es el final, ¿no? Si comenzamos así tan mal, ¿cómo va a ser el desarrollo del resto del proyecto? Entonces hemos solicitado a la Procuraduría unas investigaciones, le hemos mandado una carta al alcalde que tome medidas porque la ciudad no puede permitir que unos operadores se llenen los bolsillos, no aporten lo que tienen que aportar como está sucediendo hoy y realmente la ciudad son las que sufra. O sea, quiero señalar que aquí han venido incumpliendo los contratos de concesión los operadores. Los operadores primero se comprometieron a chatarrizar 640 buses antes de comenzar la etapa de comercialización, no lo han hecho. Los operadores quedaron en dar
a la fecha más de 100 mil millones, 110 mil millones, no lo han hecho. ¿Por qué esa complicidad del distrito con los operadores? ¿Por qué Transcaribe no toma una actitud beligerante de decirle a los operadores que cumpla? Mientras no se resuelve ese problema, tenemos el problema del caos vehicular. Y culminamos con esta triste noticia, que en horas de la madrugada muere el acordeonero Julio Rojas Buendía en la ciudad de Barranquilla. A la una de la madrugada, en su residencia en Barranquilla y por causa de un paro cardíaco, fue confirmado el deceso del acordeonero a sus 59 años de edad. Igualmente había sido operado dos veces de corazón abierto. Rojas vivía en Barranquilla, en unión libre con la madre de sus hijos, Julio Alejandro, Julio Alfonso, Julio Marco y Julio César. Durante su carrera artística visitó Europa, estuvo en Dinamarca, Bélgica, Holanda y Suiza de gira después de coronarse rey vallenato por segunda vez. Anteriormente había estado en Portugal y España como un verdadero exponente del ritmo sabanero con el acordeón. Antes de ser el 16º rey vallenato en 1983, había ocupado los segundos y tercer lugar en 1980 y 1982, respectivamente en la misma categoría profesional. Confidencialmente, el día de ayer, en horas de la noche, le hicieron un homenaje a este rey vallenato en su lugar de residencia, Barranquilla, y tuvo que ser retirado por mal estado de salud, lo que confirma su muerte. A través de su cuenta en Twitter, la Fundación Festival de Leyenda Vallenata lamentó el deceso de Julio Rojas y anunció que sus honras fúnebres se cumplirán este martes a las 4 de la tarde en el Cementerio Universal de Barranquilla. Estas fueron todas las informaciones de Noticias Telecosta. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quien estuvo con ustedes, Adriana Cabaldón. Nos vemos en la próxima emisión. Telecosta, integración regional. Con agua todos nacemos, flotando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Agua de el año 2016. ¿Qué esperas? ¡Renueva tu hogar ya! Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos. Antes, 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos. Antes, 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closet, consolas, cuadros, lámparas, mochilas sanjacinteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 31B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya, Anorca Comercializadora. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos Ganayá y Supergiros es una realidad. Operando con más de 600 puntos Ganayá en Bolívar y más de 10.000 Supergiros en todo el país, generamos empleo a más de 10.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención de domingo a domingo, jornada continua, nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Ganayá y Supergiros, cada vez más cerca de ti. Nuevas lámparas a gas natural que te trae Surtigas, una solución energética para tu hogar que beneficiará a toda la familia. Irradia luz permanente equivalente a dos bombillos de 60 watts. Produce energía limpia, garantizando un servicio continuo. Es un gasodoméstico de alta tecnología con materiales de larga durabilidad con garantía de 2 años. Puedes adquirirla y financiarla a través del recibo de gas hasta en 72 meses. ¿Qué esperas? Adquiere tu lámpara a gas natural y disfruta de luz permanente en tu hogar.
que Cartagena esperaba. Después de 4 años, el Whisky Something Special presenta el Reencuentro Tour 2016. Silvestre Dangón y Juancho de la Espiella. Viernes 1 de julio, Estadio 11 de noviembre. Más del 20% de descuento hasta el 18 de junio. Boletería en Olímpica y Sao. Centro Comercial Caribe Plaza. Nao Boca Grande y TicketShop.com.co. Silvestre Dangón y Juancho de la Espiella. Brindemos por lo que somos. Somos el Whisky Something Special. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Papá, vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Disfruta la Copa jugando chance, doble chance y gane combo. Para ser el feliz ganador de las rifas diarias de camisetas y balones de nuestra selección, solo debes tener la colilla ganadora. También podrás depositar tus colillas en los buzones autorizados y ser el feliz ganador de uno de los 10 televisores que estaremos entregando al finalizar el mes. Papá, vive la Copa América con Gana Ya Super Heroes. Aplica condiciones y restricciones.